pedo, peladeros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean ustedes bienvenidos a este nuevo video. Que bueno, va a ser un poco diferente a lo que siempre subimos en el canal, amigos. Y bueno, hoy me encuentro con nuestro amigo Hassan y Renato. Y ellos nos van a ayudar a explicar la diferencia entre una bicicleta gravel y una híbrida y ventajas y desventajas de una gravel, que esta es la que prácticamente están vendiendo ahorita aquí en Caxa Bike con nuestros amigos. Y bueno, como pueden ver, ahí está la tienda. Al ratito vamos a pasar a verla para que vean todos los modelos de bicicletas que hay, porque ya tienen varios. Y como pueden darse cuenta, tocando un Dal. Y esta que es la Charon de la Zumpida, amigos. Y bueno, a ver, explícanos qué diferencia hay entre una gravel y una híbrida. Bueno, pues primeramente algo que vamos a notar serían las llantas. Como pueden ver, el taco de la gravel pues es justo para pasar por terrenos de tierra y así complicados, ¿no? Uh-huh. Y pues en una urbana pues podemos encontrar más más delgada la llanta, ¿no? Más delgada la llanta, exactamente. Ajá. También podemos encontrar la diferencia de los racers. El racer de una gravel pues siempre va a venir así, como se muestra. Un poco más arriba los frenos. Un poco más arriba. ¿No? Es más abierta aparte. Y en la urbana pues tenemos el racer como el que conocen, el de montaña, o el solo pues recto. Para los que no saben cuál es el racer es el largo, el que yo traigo en la Fixie Pedaleros. Exactamente. Y esta es la de... Y esta es la Charon. La Charon de la marca Zumpid. Igual esta es una bicicleta de gravel. Esta también es gravel. Ok, ¿y qué diferencia hay entre una gravel y una híbrida? Pues mira, el punto que más considero yo de una gravel, así como dice mi compañero, es que está más abierto el drop. Al estar más abierto el drop, incluso, y más largo, incluso en tu respiración y tu posición al manejar, pues cambia. Ajá, te puede ayudar a que sea mucho más cómodo. Igual lo que dice la llanta es muy característica, porque pues en gravel necesitas llantas anchas, pero te da muy buena libertad para pasar en cualquier terreno. Okay. En una híbrida no suele tener el drop abierto, que es que esta parte se va hacia afuera. Sí, exactamente. Sí, como pueden darse cuenta, para que te agarres, la diferencia entre esa y esta, amigos, creo que sí se ve un poco la diferencia. Se ve más abierto. Sí se ve. Vean. Y de hecho en las gravel las manetas suelen ocuparse más arriba. Sí. Cuando uno va en ruta las ocupa abajo y más encontradas. Pero exacto, en gravel te ayuda a que estén un poco más arriba, porque a veces pasas por terrenos un poco complicados. Complicado. Y suelen ser también más altas. El sillín se suele ocupar también más alto que en una híbrida. Uh-huh. En una híbrida el sillín va un poco más abajo, porque vas en una posición un poco más aero, más modo ciudad. Igual la gravel está diseñada pues para terrenos más tierrosos, más complicados. Exactamente. Incluso, amigos, quiero mencionarles que yo las dos las recomiendo mucho para ciudad, porque bueno, la verdad, esta ciudad de México hay muchísimos baches, es como si estuviéramos en una montaña, ¿sí o no? Sí, sinceramente. Sí, muy complicado. Un bache. Exacto, muchos me han preguntado que cómo puedo hacerle para que yo esté cargando muchas cosas en la Fixie, como pudieron haberse dado cuenta, y no se ponchen las llantas. La verdad no sé, yo creo que es por obra del Espíritu Santo que no se me han ponchado ahorita, porque sí, son muy delgadas las llantas. Incluso estas llantas son 700 por... Estas son 700 por 32, me parece. ¿32? Sí. A ver, vamos a ver. 40. Ah, 700 por 40. ¿Cuál es la máxima que puedo ocupar una híbrida? Una híbrida creo que llega a 35. Gravel puede llegar hasta 45, he 45. Visto. Como pueden ver, realmente el cuadro es prácticamente el mismo. Lo único que, como comentan ellos, lo que cambia aquí es el manillar. El manillar de la híbrida viene más abierto, precisamente con los frenos un poco más hacia arriba. Y la gravel viene un poco más cerrado lo que es el manillar. Y aparte de eso vienen más abajo los frenos o las manetas. Exactamente. Y bueno, amigos, ¿la diferencia en componentes cuál es? Bueno, pues en los componentes podemos tener que es la multiplicación. Es biplato y es 46-30. 46-30, ok. Y atrás tenemos una relación de 11, el piñón más chiquito. Ok. Para los que no saben, 46-30, 40 es la de arriba, 30 es la de abajo. Que estas por lo regular se ocupan, la de abajo se ocupa por lo regular solamente en subidas. Yo veo a muchos que vienen luego en sus bicicletas con, bueno, así está muy mal, pero la cadena la tienen en el plato chico y piñón grande.
Yo veo nada más cómo van pedaleando y van esforzándose un chingo. Sí, exactamente. Precisamente porque yo creo que no han de saber cómo hacer esos cambios o prácticamente, bueno, por lo regular esos cambios son para puras subidas, no son para planos. Los planos son plato grande, piñones chico, que llegaría más o menos a la mitad, como ¿no? Justo aquí en esta mitad. Relación, justo como lo comentas, hay que tener pues una muy buena relación en la cadencia, es decir, plato chico, plato grande, ajá, piñón chico. Y igual manera, plato chico, piñón grande. Entonces, exacto, nunca hay que cruzar la cadena tanto, o sea, plato grande, piñón grande, pues eso no. Aparte sí, de que pues vas a dañar tu cadena. Sí, exacto, porque en vez de la cadena, tiene que la cadena ir completamente recta. Si ustedes la hacen así, poco a poco van a ir dañando ustedes los mismos componentes. No es porque esté mal, sino que simplemente es de que se dañan los componentes muy rápido y se va estirando la cadena muy feo. Entonces, esto es lo que no les va a funcionar a ustedes. Sí, y de hecho en este modelo no se ve tanto porque como las vendemos recién salidas de la tienda, está pensado igual para un poco más de uso urbano, pero es muy característico más de las gravel y a comparación de las híbridas. De hecho yo traigo normalmente una gravel, una Twitter de hecho. Ajá. Es que suele tener platos más grandes que una híbrida. En este caso no, porque en realidad aquí le podríamos meter más platos grandes, pero sí es característico que una gravel tenga platos más grandes, porque puedes ir a escalar pues, o sea, montañas más empinadas o situaciones donde vas a requerir incluso más jalar. Pero pues eso es como un dato curioso nada más. Es un poco más característico que justo se piense en un plato más grande en una gravel que en una híbrida. En una híbrida sí se concentra un poco más en platos más pequeños, igual tener más velocidad dentro de la ciudad. Exacto, incluso. Pero sí se recomendaría yo de manera personal el uso de una gravel aquí. Yo por eso también uso gravel. Exacto. Bueno, yo viví mucho tiempo en el Edomex también, aquí a orillas de la ciudad. Ajá. Y no, pues allá el piso horrible, horrible, y pues con una gravel me acomodé súper bien. Sí, aparte es un poquito más complicado que se te ponchen las llantas a que traigas una de ruta, una fixie, porque son llantas mucho más delgadas, que esas llegan a 700 por 28, que es lo más, porque dependiendo también del cuadro puede llegar a 700 por 25 28 y 30, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente. Sí. Ah, y también podría mencionar una desventaja, porque ahí va una desventaja. Exacto. Yo que de manera personal siempre uso una gravel, a comparación de mis compañeros que todos somos del equipo y corremos. Ajá. Todos traen ruta, yo soy el único que trae su gravel, o sea, chida, pero aún así algo que noto mucho cuando nos vamos lejos o en, pues no sé, en piquecitos ahí que nos vamos dando, que sí, sí llego y sí voy con todos, pero veo que en los descensos, al tener una llanta más ancha, sí complica las cosas. Exacto. Y no corta el aire tanto como traer una llanta delgada. Y aparte, la geometría de un cuadro de ruta y la geometría de un cuadro de gravel sí cambia mucho, porque la ruta rompe el aire. Ajá. Y la gravel no. Entonces cuando voy en descensos complicados acá con mis compañeros, veo que ellos van un poquito frescos y yo tengo que estarlo dando todo para poder seguir ahí. Ajá. Entonces yo diría que esa sería una desventaja. Una desventaja. Pero pues fuera de eso, de manera personal, creo que es la desventaja que más me podría pues perjudicar o afectar de manera personal. Veo también una posible desventaja en el sentido de que al tener platos más grandes, luego es un rollo tener que estar así haciendo un montón de cambios para llegar al chico, a comparación de los ruteros, bueno, de una de ruta, que no trae una opción tan grande, ¿no? Uh-huh. Luego ¡pum!, la conectan con el piñón. Exacto. Chico. Pero eso ya pensando en como mod carreras. No, incluso, bueno, normalmente las de ruta normalmente deben de traer máximo hasta 11 velocidades en la parte de atrás y 2 en la parte de adelante, precisamente para que no cueste tanto trabajo, pues obviamente andar en carretera, subidas y bajadas, hacer los cambios es mucho más fácil. Y como ustedes pueden darse cuenta, las bicicletas de ruta son un poco más delgadas, con lo que es esta parte del cuadro y esta parte de aquí son un poco más aerodinámicas, precisamente para que vayan cortando lo que es el aire. Ahora, por estética, hay muchos que ocupan los rines un poco más grandes de lo que es el perfil. El perfil luego lo ocupan hasta de 50 más o menos, el sí, yo perfil, he visto, ¿no? Sí, he visto hasta de 50. Sí, ¿no? Entonces, eso hace que pues no corte mucho el aire. no hace que corte mucho lo que es el aire y vaya, pues hay veces que cuando hace un aeronazo sí te llega a mover bien feo la bicicleta, y sí, eso me ha pasado a mí. Sí, la verdad, a pesar de que traigo una bicicleta como de cromolio, aún así con el aeronazo que te da sí te avienta y sientes que no manches, te vas a caer pero bien cabrón. Sí, entonces, verdad, sí. Otra desventaja de la de montaña, digo de la de gravel, perdón,
es de que, bueno, pues obviamente no puedes pedalear mucho más rápido precisamente por este tipo de llantas que obviamente tienen taquitos. De esos tacos hacen que precisamente evites que agarre más rápido la velocidad. En cambio, a una de ruta, pues es más lisa la llanta, puedes agarrar mucho más velocidad. Al igual que esta, pedaleros. Al igual que esta, es lo mismo. Son tacos que estos se ocupan precisamente para andar en tierra, para andar en Es más, hasta de tanto que lo dicen, ya hay que probarla. Ya le dieron ganas. Date. Vas. Estas bicicletas, la verdad, las dos están geniales, independientemente de las marcas que sean, sinceramente están muy, muy, muy chidas y es muy recomendable andar en ellas. Casi no tienen desventajas, nada más las únicas son de que no puedes agarrar mucha velocidad en ciertas partes de rectas, pero te sirven mucho para subidas, para senderos, montaña, andar en piedras o en lugares tierrosos porque agarran una velocidad bastante buena. Ahora otra cosa, como les había comentado, lo que son los manillares, eso es lo que a mí no me gusta mucho de las híbridas, precisamente porque están más abiertas. Entonces yo siento como que no te acomodas mucho en lo personal. Y bueno, pues una, pues cuando hace un drop normal, pues se ocupa en la de ruta, que es la que tengo yo. Y bueno, pues ahí sin problemas te acomodas muy, muy, muy chido, ¿no? Pues luego las híbridas pueden traer freno de cangrejo y una gravel. Casi siempre, el 99% de las veces va a traer freno de disco. Ah, bueno, sí, porque incluso la híbrida he visto que traen racers largos. Ajá, luego también las de y ponen los frenos de cangrejo, ¿no? Ajá. Los normales. Sí, sí, sí. Pues sí, en general la verdad es que creo que tanto ventajas y desventajas siempre van a existir, pero pues es una muy buena opción para que vengan y conozcan Prueben todas. ¿Pero cuál recomendarías tú? Esa Charon a mí me gusta mucho de manera personal. Y la que trae una Twitter, pero esa por el momento ya no hay más disponibles. Pero esa Charon incluso la trae también el otro compañero de la tienda, Eric. Ah, ok. Incluso yo una bicicleta que sí les recomendaría que es gravel, es la Kepler. Porque una Kepler la puedes ocupar para muchas cosas, incluso hasta para la bicimensajería. La puedes ocupar. Y bueno, es prácticamente lo mismo, pero diferente modelo y diferente nombre, obviamente. ¿Y qué crees que de Canadale también hay unos colores muy bonitos allá adentro? Ahorita lo vamos a pasar ahí, amigos. Ese que está bonito como espacial. Esa, pero hay uno gris. Esta es la Topstone. Es como brillosa, ¿no? Y pues como pueden ver ahí, es exactamente su diseño, su brillo ahí. Es como de galaxia, ¿no? Exacto. Espacio. Pero aquí la desventaja es todavía esto, que se le ven. Que se le ven ahí todavía los puntos de... Los puntos de donde se hizo la colección de los cuadros. Eso sí, pero bueno, pero eso ya es. Que traigas una que diga que trae. Sí, ya con una. Dale ahí, ¿no? Y la diferencia de esta es que ya no trae la rebaba, amigos. Eso sí. Como pueden darse cuenta. Pero cualquiera de las dos, la verdad para mí están muy chidas, pero yo en lo personal recomendaría una gravel. A una híbrida, pero ahora sí, todo es dependiendo del gusto de cada persona. En donde andes, por donde te muevas, pero y a dónde no te gusta ir. En bici, eso es, exacto, eso es primordial. Importante. Y bueno, amigos, pues esto fue un poco de información para los que no sabían qué es una bicicleta híbrida y qué es una bicicleta gravel. Bueno, aquí ya tienen más o menos la explicación de lo que son cualquiera de estas dos bicicletas. Que bueno, la verdad, como se los había comentado y se lo vuelvo a repetir, esto puede ocuparse en ciudad, que es muy recomendable por los baches que hay. Parece que están en un sendero, sinceramente, porque hay un chingo de baches. Pero bueno, ahorita vamos a pasar, amigos, directamente a la tienda para que ustedes puedan ver los modelos. Y bueno, pues vamos a darle. Y qué modelos hay en tanto otras marcas como la misma Caxa Bike, ¿va? Vale, pues entonces acompáñanos a la tienda para que conozcan más bicis. Vamos. Y bueno, pedaleros, ya estamos aquí en la tienda de Caxa Bikes. Aquí pueden ver
Esta es la nueva tienda, como les había comentado, que está sobre el ferrocarril de Cuernavaca, dirección hacia Palmas, esquina con Mazarik, y de este lado está Periférico. Esta es la nueva tienda Pedaleros, y bueno, vamos con nuestros amigos para que nos enseñen los modelos que hay aquí en las tiendas. A ver, dinos qué modelos hay, amigo. Por ejemplo, tenemos aquí la Massima de Alubike, es desde Ruta. Tenemos la Optimo de Cannondale, justo parecida a esta. Pero esta es la Topstone y esta es la Optimo de Cannondale. ¿Este qué color es? Este es color lila con negro. Lila con negro, ok. Ahí en las letras también tiene lila. Ajá, sí, también sí. Tenemos la Optimo de Cannondale, igual de Ruta. Este es en color gris. Está muy bonita esta. Esta está muy bonita. Y también tenemos de la marca Zompi, el modelo más exactamente, en color rojo. Esta ya es prácticamente de Ruta. Y bueno, aquí también esta es de Ruta y la Alubike también es de Ruta. Tenemos esta que también es la otra, este color es este como marrón, ¿no? Color marrón, exactamente. Marroncito. Color de grave. Y esta es la... Esta es la Mars. ¿La Mars también? También es una Mars. Ah, esa no la había visto. 2024, la verdad. Bien. Es bien diferente, incluso sí, con hecho. Otra potencia. Esta potencia es como un poquito más cuadrada, por así decirlo, y rectangular. A comparación de esta, que esta es entubada y bueno, pues obviamente es más corta. ¿Cuál es más agregado? Tenemos también la Mars en otro color gris. Color gris. Y en la tope de gama de la tienda aquí que se vende es la Invencible. Esta es la hermosura. Invencible Sport, esta la tenemos en full carbón. Todo full carbón. Frenos semihidráulicos. Porque el caliper pues funciona con aceite mineral. Un plato de 50 con 11 piñón atrás. Y frenos de disco. Entonces es full carbón y esa es la tope de gama. Y aquí hay otra Mars Pedaleros, color rosita, que es la que había sacado en un video anterior. Como pueden ver, todavía hay en existencia. ¿Cuántos les quedan de esta? Nuevo colorcito. Esta, ¿cómo es? ¿Cuántas más o menos le quedan? Ah, ok. Pues esta tenemos en existencia unas 7 piezas. Ahí está, amigos. Pueden visitarnos. ¿Qué precio tiene esta? Esta tiene un precio de... ¿Cuánto? 19.900 pedaleros, ¿eh? Para quien les haya gustado esta bicicleta más, color rosa, pueden venir por ella porque la verdad, chulada, ¿eh? ¿Qué más, amigo? ¿Qué más hay? Pues también tenemos la Galaxy, esta Galaxy en XL, una chulada, la bici, la verdad. Sí, la verdad, sí. Está muy chula. Sí. Ya aquí, por ejemplo, se puede ver que ya no tiene cambios. Más bien, sí tiene cambios, pero ya viene interno. Exacto. Viene interno y pues su racer está bien padre. Y de hecho, esta ya había sacado el review, pero en talla M. Esta está un poquito más grande, que esta es para una estatura más o menos de... De 1.85 a 1.95. Más o menos, XL. ¿No? Sí, porque esta sí se ve bastante grande. Y aquí está, bueno, aquí está la bicicleta que habíamos visto. Y aquí está la Kepler, que es la que les estaba diciendo, pedaleros. Que bueno, la diferencia aquí es de que el manillar trae el drop. Este es el drop, para los que no conocen cómo se llamaban los manillares, este es el drop y este es el racer. El racer, para mí, la verdad y en lo personal, es un poco más cómodo el drop que el racer, pero obviamente si ustedes van a ocuparla para cuestiones de trabajo, como la bici mensajería, les conviene mejor un racer, precisamente para que la parte de aquí de los frenos no les estorben si ustedes ponen una parrilla, que esta, por eso trae aquí sus orificios para que puedan poner ahí su parrilla y en la parte de aquí atrás también puedan poner su portabultos y así ustedes puedan ocuparla en ciudad. Como pueden ver la diferencia aquí, esta sí la pueden ocupar más en ciudad y en rectas precisamente por el tipo de llanta que trae y esta no. Si se dan cuenta, los tacos aquí están un poco más salidos que aquí. Y esta la ventaja es de que puede agarrar un poco más de velocidad que esta, precisamente por el tipo de llanta que es muy diferente. Y bueno, amigos, el perfil de esta llanta, o de este rim más bien, es de 20 pulgadas, o 20 milímetros, ¿no? Sí, 20, exactamente. Entonces, aquí puede cortar un poquito más el aire, y bueno, pues es mucho mejor, ¿no? Para que agarres un poco más de velocidad. Y estas son de montaña, que bueno, como pueden ver, la diferencia sí es un poquito, con base a lo que es esta parte de la suspensión y bueno, pues obviamente es muy diferente, ¿no? El tipo de llanta igual, es lo mismo, amigos. Y bueno, ya por último, quiero enseñarles también todo el producto que tenemos,
o más, hoy que tenemos, más bien que tienen, que son bombas de aire, pedales, luces, ánforas, candados, bolsas para sus herramientas, asientos, y ahorita ya las salpicaderas están de moda, pedales, porque ya está empezando a llover, entonces aquí ya tienen las salpicaderas. Estas son Cefal, ¿no? Ah, esas son las Cefal, exactamente. Y también tenemos Topic, que es el nuevo modelo, es la nueva marca que acaba de llegar ahorita a la cinta. Pues es para más para un tipo de llantas gruesas, que es una de montaña, ¿no? Una de montaña, ajá, le quedaría justo como a esta le quedaría perfectamente esa salpicadera. Exacto, y las Cefal son para ruta o incluso hasta gravel, se puede llegar a caber. ¿Qué más tenemos aquí? Pues obviamente jerseys. Jerseys ladino, talla L. También tenemos el uniforme de México en ladino. Está muy bonito este. En color negro y el de la etapa en color amarillo. Y de este lado tenemos zapatillas. Tenemos sandalias. De ruta. Las de ruta son las RC3. Las tenemos en color azul, negro y blanco también. Algunas chanclas Fox, como son estas. Para que después de la ruta, descansar la ruta, unas calcetas bien aero, igual de la marca Ladino. Algunas rompevientos en color rojo, como es esta. También alguna Fox rompevientos, otra rompeladino en color negro. Para que no anden cargando sus chamarrotas, rompeviento. Alguna gorrita también, de la marca Fox. Exacto. Pues igual tenemos también de montaña, de ruta y para downhill, surface. Y incluso aquí hay los guantes que la vemos. Guantes, cascos, llantas, la marca Maxi. Esta bicicleta es eléctrica. Esta no, la verdad está muy pesada, precisamente por el tipo de cuadro. Y aparte adentro trae la batería. ¿Cuánto crees que le dura la batería, amigo? Esa le dura, pues, tiene un recorrido hasta 80 kilómetros. Ajá. Dura hasta 80 kilómetros. Y después pues, la debes de cargar. ¿3 horas, 2 horas o 4? Como 4 horas sería. 4 horas, 4 o 3 horas dándole. Pero no es buena para sacar la ruta, sinceramente. Pues sinceramente no sé qué tanto ustedes pedalean, ¿no? O sea, una ruta de 80 kilómetros yo creo que sí. De aquí a Teotihuacán. De aquí a Teotihuacán, sí, pero el regreso, llegada a Teotihuacán, la cargas todo, le echas tu piquito y ya te regresas. Y si no, pues hay que pedalear. Sí, sí. Y bueno, aquí está en la parte donde están los amigos del mecánicos. El taller para que ustedes vengan incluso a hacerle mantenimiento a su bicicleta. Incluso ellos hacen mantenimiento y tienen promociones. ¿Te saben las promociones? Sí, por ejemplo, tenemos la Líder, esa está de 74,000 a 67,000. También tenemos 10% hasta 30% de descuento en algunas bicis, en algunas 10, en algunas 20 y hasta el 30. Así que si ustedes quieren saber acerca de estas promociones, amigos, aquí abajo de la descripción del video está el link de sus redes sociales para que puedan preguntar. Y descuentos en mantenimiento. En mantenimiento, pues el servicio completo lo tenemos en 780 y los miércoles en 550. Así que aproveche, pedaleros, ¿vale? Y bueno, pedaleros, esto es pues nuestros amigos de Caxa Bike, todo lo que contienen ellos aquí con sus amigos de Caxa Bike. Si ustedes quieren saber, vengan a visitarlos, ya saben la dirección, o aquí abajo en la descripción del video está el link de sus redes sociales. Así que pedaleros, espero que les haya gustado este video. Ya saben, déjenme sus likes, sus comentarios, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y recuerden que hay promociones aquí en la tienda de Caxa Bike con nuestros amigos Renato, Hassan, Iván y nuestro amigo mecánico de allá. Cámara, pedaleros. Cámara.